¿Qué nos jugamos en las próximas elecciones europeas? Cada vez son más los asuntos que afectan a nuestras vidas que son decididos en las instituciones europeas. Del 6 al 9 de junio se celebrarán las elecciones europeas que darán como resultado la décima legislatura europea, que decidirá el rumbo del continente hasta 2029. Por eso es importante saber qué nos jugamos. En un par de minutos te vamos a explicar tres temas importantes que se decidirán en las próximas elecciones europeas en materia económica. Las reglas fiscales. En 2024 han vuelto las reglas fiscales, los límites a la ratio de deuda respecto al PIB y del déficit de las cuentas públicas. Ante la enorme cantidad de países que no las cumplen, las nuevas reglas fiscales son algo más permisivas, con unas sendas de reducción que van en función del nivel de deuda de cada país. Con las anteriores reglas también hubo muchos países que no las cumplían, pero las sanciones nunca se llegaron a aplicar. Pero esta legislatura puede ser diferente, y los halcones, esos países y partidos tan adictos a la austeridad y a los recortes sociales, acechan el Parlamento Europeo pidiendo más sangre y sanciones a aquellos que no tomen medidas drásticas para reducir su déficit. A los que no hagan recortes, vaya. En el otro lado están los partidos que creen que es preferible una fuerte inversión pública en la creación de empleo para reactivar la economía, que está recortando en presupuestos sociales para cumplir con unas reglas fiscales y una austeridad que fueron un fracaso en la anterior crisis. O sea que en las próximas elecciones no nos jugamos solo lo que pase en Bruselas, sino lo que pase en los presupuestos públicos de nuestros países en los próximos años. La transición ecológica, ¿cómo y en qué? Tenemos por delante uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado con la necesaria transición ecológica que debemos abordar. Las políticas de inversión y financiación de los estados y de las instituciones europeas serán clave. Hay partidos y gobiernos liberales que abogan por gastar lo menos posible y simplemente reducir impuestos a las empresas para incentivarles a que inviertan en la transición, dejando nuestro futuro en manos de los mercados. Y pactando con esos liberales, también hay una extrema derecha en auge, negacionista de la crisis climática y que se opone a las políticas ecológicas. En el otro lado, hay partidos que apuestan por una inversión pública, coordinada y eficaz para abordar el enorme reto de una transición ecológica. Y no esperar a que sean los mercados los que nos saquen de esto. O sea que en las próximas elecciones europeas nos jugamos la posición europea frente a la crisis climática. O sea, nos jugamos el planeta. La soberanía y dependencia europea. El mundo ha cambiado y la globalización ya no convence. La pandemia y la guerra nos han mostrado la debilidad y dependencia europea de productos como las mascarillas, los chips o la energía. Aquellas bases del libre mercado sobre las que se fundó la Unión Europea se deshacen como un azucarillo en tu café. Y volvemos a una política de bloques donde Europa se está quedando atrás frente a China y Estados Unidos. Alcanzar esa soberanía y dependencia europea es clave en los próximos años. Pero hay muchas formas de hacerlo. Igual que con la transición ecológica, hay partidos que apuestan por un impulso público de las industrias estratégicas, incluso formando parte de su accionariado para utilizarlas como herramientas al servicio de la sociedad. Y por otro lado, hay partidos que siguen defendiendo que no se intervenga para nada la economía y que se deje nuestro futuro en manos de los mercados. Vaya, de los mismos que nos han traído hasta aquí. También hay otros que hablan de inversión pública en la industria, pero en la de armas. Como ha dicho la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en varias ocasiones pidiendo más dinero público para fortalecer la industria armamentística europea. O sea que en las próximas elecciones europeas nos jugamos cuál va a ser la posición europea frente al mundo y si esa soberanía e independencia la tendremos la población de Europa o será una nueva forma de asegurar los beneficios de unos cuantos empresarios europeos. Otros asuntos como políticas sociales, humanitarias, ecológicas, feministas o la posición de Europa en conflictos bélicos y frente al mundo se deciden en Bruselas y Estrasburgo. Pero eso ya te lo dejamos para otro vídeo. Recuerda, del 6 al 9 de junio nos jugamos mucho en las elecciones europeas.